Continuando con el mejoramiento de diversas calles del municipio de San Marcos, el alcalde Tomás Hernández Palma, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF municipal, María del Socorro de Hernández, y la delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana, Susana Palazuelos, llevaron a cabo la inauguración de pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Panteón de la colonia Emiliano Zapata. La obra consistió de introducción de la red de agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, entre otros servicios. Obra a la quinta sección, a la colonia Revolución, que está de este lado, la colonia Aterrizaje, el Cántaro, en fin, toda la cabecera, todo el territorio sanmarqueño ha estado siendo atendido. Avenidas importantes como esta, por la utilidad, el servicio de la Cruz Roja, pues obviamente creo que tiene doble impacto, triple impacto, ¿no? Susana Palazuelos, delegada estatal de Cruz Roja, felicitó al Cabildo por el proyecto, ya que habitantes y automovilistas podrán transitar en una vialidad en buenas condiciones. Y quiero felicitar muy calurosamente a nuestro querido presidente Tomás Hernández Palma, porque tiene esta visión siempre de hacer algo por este municipio y hacerlo mejor. Y la verdad, tienen un paraíso en este lugar y lo felicito y le agradezco de todo corazón el que en esta calle, donde precisamente se encuentra la Cruz Roja, podamos tener este maravilloso pavimentación, ¿verdad?, de esta calle del Panteón. De veras, muchas felicidades. Y también a su distinguida esposa, nuestra presidenta honoraria. El primer edil sanmarqueño agregó que los trabajos serán más intensos en la pavimentación de calles y servicios que se irán mejorando con obras de calidad.